¿Cómo andan, queridos y queridas? Bienvenidos aquí a YoGamer. Hoy vamos a seguir hablando de memes, Fabi. Estamos en un momento muy importante, muy interesante, porque el token ya salió, ya sabemos el precio, ya pasó el airdrop. Yo lo considero que ha sido un gran airdrop, pero lo que más me gusta es lo que viene ahora por delante, porque lo que Meme Fabi hizo básicamente fue una preventa de token. Están haciendo un montón de acuerdos, hay muchas promociones que vamos a ver en este video, o sea, hay formas de ganar más dinero con el token, hay cosas en OKX, hay cosas en Z-Tool Protocolo. Bueno, acá vamos a ver toda esa data que potencia y pone robusto el sistema, porque se están por venir cosas y yo la verdad que digo epa, epa, epa. Así que quédate, porque en este video vamos a hacer ese análisis profundo para seguir aprendiendo y entendiendo cómo se manejan estos tokens, estas criptos. ¿Dónde lo vamos a ver eso? Aquí, en YoGamer. Bien, gente, vamos a arrancar y esta es la gráfica de MemeFi. La verdad que el token pegó un pumpazo de 0,003 a 0,018 en nada. Bien, a mí me fue muy bien porque gané 280 USDT. Recuerden que yo invertí 132, me dieron 280 y el resto es ganancia. O sea, ganancia neta fueron aproximadamente $150. Para mí es un gran airdrop porque ninguno de los airdrops que estuve me pagó tanto. Esto era un pay to win y yo lo vine diciendo en todos mis videos. Algo interesante que puedes ver en el vivo que hice cuando se listó esto, que puse una orden de venta límite. Antes que empiece a correr la liquidez, yo agarré y puse una orden de límite a 0,04. 15. ¿Qué sucedió? El token arrancó a 15,003, voló, vendí y gané al toque. Después ya no me importó que caiga, porque era lógico que iba a caer, porque todo esto lo que ves es la presión vendedora del airdrop. Esto es un token que en principio la gente vende, vende, vende y ya. Ahora estamos en un punto donde de a poquito sigue bajando, pero como ves ya tenemos menos venta. Entonces la pregunta es, bueno, Dani, ¿esto va a seguir bajando? ¿Es interesante comprarlo? ¿Por qué comprar una moneda que tiene una gran presión de venta? Totalmente de acuerdo, estos tokens son bastante peligrosos. Pero acá MemeFi está haciendo cosas distintas que lo que vamos a ver en este video. ¿Este es un token que le va a pasar esto que le pasó al token de X? Esta gran subida que tiene el token de X Empire tardó bastante. Yo tengo un gráfico diario, tardó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tardó como 15 días aproximadamente. Luego pegó un pumpazo. ¿Qué es lo que sucedió acá? Que yo lo digo en bastantes vivos. Sucedió que una vez que X Empire repartió todos los tokens de marketing a los exchanges, a todas las promociones que tienen, y toda esa gente vendió, ellos se aseguraron de eso y a partir de ahí empezaron a meter liquidez y el token pegó un pumpazo tremendo. Después corrigió, pero acá obviamente la idea es vender acá. ¿Puede pasar lo mismo? ¿Puede pasar lo mismo en MemeFi? La verdad que yo creo que puede pasar lo mismo. ¿Qué es lo que lo impulsa a esto? Primero el tiempo. O sea, ahora, por eso digo que esto es a mediano plazo. En teoría, ahora esto va a seguir bajando. Como ves, yo puse una orden de compra a 0,004. Yo estoy recomprando token. Te quiero mostrar mi wallet, que yo tenía 280 USDT, que esto lo puedes ver en mi directo, ¿bien? Y ¿qué hice? Fui comprando token MemeFi y token Sui. Yo no me voy a gastar todos mis USDT porque quiero mi ganancia, pero lo que yo invertí en MemeFi lo estoy reinvirtiendo comprando token a mejor precio. Por eso acá puse una orden de compra en 0,004, que tal vez que se cumpla. Bueno, Dani, todo fabuloso, pero hay una estrategia, claro que hay una estrategia, ahora viene la mejor parte del video, pero antes suscribite a mi canal, claro, amigo, amiga, ponele onda. Me dicen YoGamer, Criptos NFT, mi nombre es Daniel, llegué a los 20.000 suscriptores y la meta es llegar a 25.000, y siempre digo lo mismo, todo depende de vos. Suscribite a mi canal, activa la campanita que no te cuesta nada, yo todos los días subo video, vivo de esto, estoy constantemente tratando de mejorar mi canal, y todo depende que lo veas vos y que le pongas el like y te suscribas. Es la única forma de crecer como comunidad. Así que si a ustedes yo le caigo bien, les gusta mi trabajo y todo eso, suscríbanse, comenten este video, pongan like, que la única forma es con ustedes, ¿ok? Comunidad. Bien, ¿y cuál es la estrategia? Mira, hay dos factores que yo los veo bastante bullish. Primero, está esta promoción que arrancó ayer, que es buenísima. Que es buenísima y es muy fácil de hacer. Y la podemos hacer todos. Hay solo 5 días de que estoy filmando este video. Mirá este reloj, yo te dejo el link.
los locos están repartiendo 1250 memefile. Lo único que tenés que hacer es comprar y vender y marcar un volumen de 100 USDT. No es que tenés que comprar memefile. No, tenés que tenerlo ahí. Entonces, esta promoción yo la voy a hacer ya con la plata que gané memefile. No voy a poner 100 USDT más. Los premios se limitan a los primeros 20.000 usuarios. O sea, esto hay que hacerlo ya, amigos. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero nos unimos. Una vez que nos unimos ya te aparece esto. Perfecto. Lo segundo que dice, participar de la campaña. Vamos a poner reclamar. Listo. Ya ponemos reclamar, estamos adentro. ¿Qué dice? Que traguemos Memefy, que lleguemos a un volumen de 100 USDT. Esto es muy fácil. Voy a comprar ahora Memefy, lo voy a vender y vas a ver que ya lo marco. ¿Ves que acá dice volumen de trading cero? Bueno, observa lo que vamos a hacer ahora. Voy a agarrar y voy a comprar en spot el monto de $105. ¿Ven? Yo tengo 202 USDT para comprar. Recuerda que esto es dinero que ya me pagó el airdrop. Compro Memefy. Listo. Ahí compro. Ya está. Y ahora voy a vender. Mirá, para no quedarme los tokens porque puede seguir bajando. Agarro y digo, bueno, ¿cuánto voy a vender? 19.200 tokens tengo que vender. Voy a vender 19.200 tokens. Esos son el equivalente a 100. Vendo. Mirá, pongo vender. ¿Ves? Y listo, ahí confirmo. Ya está, ya hice la venta. Bien, y como ven, esperé 10 minutos y en 10 minutos se te completa esto. Ya está, me tomó esto. O sea, y yo ya hice 200 de volumen. O sea, podría haber hecho esta operación con $50 en vez de con 100. O sea, compras 50, vendes 50 y haces los 100. Listo, yo por si la duda le hice un poquito más. Bien, gente, ven, es muy sencillo. OKX regala plata siempre y yo cobré ya varias cosas de esta. Así que denle bola porque esto es gratis, plata gratis. Dato importante, la promoción termina el 29 de noviembre a las 23.59 UTC. ¿Cuándo te dan los premios? Lee bien esto. Los premios se entregarán en un plazo de 30 días hábiles a partir de 29 de noviembre. 30 días después de 29 de noviembre, o sea, a fin de año ya, te van a regalar los 1250 memefy. En diciembre, probablemente estos tokens valga más y no hiciste nada. Si llega a 0,017 serán $20-30. Yo creo que va a valer muchísimo más. Veremos en el tiempo. A lo que voy, acá no pones riesgo. Esto hacelo porque está bueno. Ahora, ¿qué impulsa esto? A que la gente compre memefy. No es que por esto va a volar. Son pequeñas cosas que ponen robusto al token. Ahora hay otra cuestión que es esto en Cetus. ¿Qué es esto de Cetus? Cetus Protocol es una página descentralizada. Acá entramos al mundo de DeFi. Acá para interactuar con esto vamos a usar la OKX Wallet, no el exchange. Bien, ¿cómo ven si yo puedo acomodar los APR, el volumen? ¿Qué es el APR? Esto es como un plazo fijo en el banco. Vos ponés una cantidad de liquidez y por dejarla ahí bloqueada te van a dar intereses, te van a dar ganancias. Esas ganancias se calculan con el modo APR por año. Bueno, este APR son 723% por año que paga un montón. Como ves en la página, es el cuarto puesto. Tenés que tener USDC y token Memefy. Está pagando muy bien. Entonces, acá pasa algo. Si vos tenés token Memefy porque considerás que en algún momento va a salir, el riesgo lo tenés con el Memefy, pero el otro 50% es USDC, no tenés riesgo. ¿Y por qué el otro 50%? Porque lo que se hace acá es armar liquidez. Se hace un par LP. Un par LP es que vos agarrás dos tokens, lo fusionas y ese tercer token lo bloqueas y te da ganancia. Tranquilo y tranquila que lo voy a hacer en vivo para que veas. Estas son típicas acciones del mundo DeFi, de lo que son las finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Porque los exchanges son centralizados y todo lo que hicimos recién es centralizado por OKX. Esto no. Esto es un protocolo que vos usás cualquier wallet, pones liquidez y tenés ganancias descentralizadas. Ahora hay otra forma. Si vos juntás el token Memefy y el token Sui, paga 163%, paga mucho menos. Cuando arrancó esto, que fue el día del listado, pagaba 36.000%. Ahora bajó, ahora se corrigió. Bien, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer con token, lo voy a hacer con esto, con Memefy USDC. Por lo tanto, para hacerlo nos conectamos con la wallet. Yo ya estoy conectado con mi wallet OKX y me tengo que pasar los fondos. Voy a pasarme USDC y voy a pasarme token Memefy. Vamos a arrancar con el Memefy. Nos conectamos, bien, listo. Bien, ahí estoy en mi wallet. Tengo que enviarme, ¿no? Entonces, ¿cómo me envío? Recordá que yo tengo token Memefy en OKX. Voy a agarrar y voy a poner recibir. Entro al token Memefy y ves que hice el red de Sui. Esta es mi wallet para recibir Memefy en Sui. Pongo copiar y acá ya entro en lo que es OKX en retiro. Ven que estoy en retiro. Pongo Memefy y automáticamente me detecta que está en Sui. Pego mi wallet y me voy a pasar el máximo. Eso es 1015. Para que sepan, te cobra 50 Memefy, 50 tokens, que son 20 centavos de dólar. Pongo siguiente
aprieto y listo. Ahí está toda ahí está toda la transacción. Pongo confirmar y ahora me va a mandar unos códigos. Bien, ya me lo envié. Dice que tarda 2 minutos. Vamos a verificar si es cierto. Y ahora tengan en cuenta esto. Todo esto funciona en la red de SUI. Bien, yo necesito USDC en SUI. Pero en OKX, si yo pongo la red, no tengo la red de SUI. No es que puedo comprar USDC y pasármelo a mi wallet por SUI. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elegir una de las redes. Vos en tu exchange tendrás la red. Y pasarme algún valor y luego hago el swap en mi wallet. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a comprar 33 USDT más MMFi porque miren, ya me llegó el token. Yo voy a OKX Wallet, ya me llegó el MMFi. Entonces me conviene trabajar con esto. Hubiera, como te digo, hubiera estado bueno hacer una operación para no perder 100 token MMFi en esto. Pero como esto es un tutorial, no me importa. Compro 33 de MMFi. Bien. Ahí está, ahí compré. Me paso estos 33 a mi wallet. Pongo retirar. Bien, amigos, ya me pasé todo. Ahora vas a ver cómo estos tokens se van y van a estar en mi wallet. Bien, perfecto. ¿Ves? Ya no están. Bien, y ven, ya me llegó. Ya tengo acá mis MMFi. Ahora, urgente, el 50% lo corro a USDC. Voy acá y hago un swap. Elijo USDC, perfecto. Y el 50% de esto va a USDC. Serían exactamente 6.000. Vamos a ponerle 6.000 tokens. Ahí está. Bien, ahí lo pongo, ¿ves? Lo voy a convertir a través de Cetus. Ya trabaja en Cetus esto, perfecto. Voy acá, confirmo y hago el swap. Listo, ya está. Ya tengo 32 USDT y 32 MMFi. Esto es lo que necesitamos para empezar a hacer la operación y empezar a tener las ganancias en lo que es el mundo de DeFi. Ahí estamos con la transacción. Recuerden que para pagar la transacción tienen que tener SUI, ¿ok? Este swap me cobró muy poco, 0,0073 centavos de dólar, pero tenía que tener token SUI. Como ves, en mi wallet yo tengo token SUI para estas transacciones, tengo 5 dólares. Bien, ya está. Ahora, chicos, refresco la página y mira cómo se hace esto. Ya estamos en Cetus y como ves, ya aumentó, está en tercer puesto. O sea, esto está pagando muy bien. Entro a esto y lo que tengo que hacer ahora es poner y armar el token LP. Bueno, esto es muy sencillo, no se asusten, parece complejo, pero tienen que aprender a hacerlo porque en lo que es Bullrun, todo lo que es mundo DeFi, hay mucho dinero, está bueno aprender a hacerlo, ¿ok? Ahí tengo mi wallet conectada, ¿ven? Y ya me lo lee automáticamente, que tengo la mitad, tengo estos MMFi y tengo esta cantidad, ya puedo armar el par. Pongo máximo y ¿qué sucede? Mira, ojo, pongo máximo y ¿qué sucede? Solo me necesita 16 dólares. Okay, de los 32 no me va a usar los 32, no es mitad y mitad, solo es casi la mitad de, es la mitad de esto, o sea, son 16 dólares, ¿se entiende? Entonces voy a poner Add Liquidity, que es armar la liquidez. Aprieto acá y armo la liquidez. Bien, ¿qué me dice? Que va a juntarse 1121 MMFi con 16 USDT, con 16 USDC. Bien, el total de esto son 50 dólares. Ponemos acá y ahí confirmamos. Vamos a pagar una transacción, muy poquito, son 0,0039 centavos de dólar, o sea, no cuenta acá. SUI es muy bueno para hacer esto, es muy barato. Ya lo armé, ¿ven? Armé lo que es la liquidez, uní MMFi con USDC, perfecto. Esto que ves acá es el rango. ¿De dónde sale la ganancia? Todas las transacciones que se hagan con MMFi en el ecosistema de SUI entre el rango de 0,003 a 0,012 me van a dar ganancias. Estamos muy bien porque si vemos el token, o sea, estamos hablando que de este rango de acá, acá abajo, yo voy a seguir ganando dinero. Así que me parece que está bueno. Bueno, ahora ya tengo la liquidez. Bien, ¿ves? Si yo aprieto en Your Liquidez, ya me dice, Dani, ya la armaste. Y todo lo que es en 0, o sea, y este es el rango de 0,003 a 0,14, acá me lo acomodó, vas a ganar dinero. Listo, amigos, es acá. Y si yo quiero, y acá me va a aparecer las ganancias, donde dice fee. Yo gano por fee, ¿ok? ¿Ven? Acá tengo las ganancias, que aparentemente voy a ganar tanto en token MMFi como en USDC. Después los vamos a ver. Cuando me los den, yo aprieto claim y me los llevo. Y una vez que quiero salir de esto, ¿ves que dice remove? Acá aprieto remove y puedo remover la liquidez, sacarla. Pago un fee y me aparecen de vuelta mis tokens. Listo, chicos. Esa es la forma.
Como me quedó $15 más USDC, probablemente si sigue bajando MemeFi, compre un poquito, me lo mande y siga armando más liquidez. Vos podés armar más liquidez y poner más robusto esto. Me parece súper interesante y está bueno aprender a hacer este tipo de cosas que se llaman farming, ¿ok? Esto es armar liquidez y ganar dinero por comisiones. Está buenísimo. Listo, chicos, hasta aquí vamos a llegar. Es muy interesante lo que se está dando con MemeFi. Le voy a dar continuidad a esto y seguimiento para ver cómo me va con esto. Me parece interesante hacer este contenido porque me echa lo que son los Telegram bots con el contenido de Fi, que es como vengo diciendo, va como loco. Mi nombre es Dani, espero sus comentarios y compartan esta información si ven que es relevante. Hasta el próximo video, chau.